El título que he puesto de la presentación no me gusta mucho, o sea, suena un poco mal, es un poco rimbombante, pero son estas cosas que cuando tienes que escribir un título no sabes bien cómo hacerlo. Digo, bueno, lo hago muy, muy explícito, aunque sea poco creativo, pero un poco este es exactamente lo que quiero hablar, ¿no? Como dentro de del proceso de creación de conocimientos. Hemos pasado o se hemos intentado pasar a través de diferentes posiciones. Y cómo un poco pensamos que hoy en día, algunas personas, no todas, pero puede ser más interesante direccionarnos a la cuestión de cómo hacemos y producimos ciencias que no quiénes son los sujetos o los objetos de la ciencia. Pero como esto es lo que hablaremos, vamos a ir paso por paso, ¿vale? Otra cosa es que yo tengo siempre mucha sed. Perdonad. A ver, ¿qué interés tiene desde los feminismos hablar de proceso de creación de conocimiento? Primero de todo, remarco las S que ponemos al final, que puede ser que alguna vez se me escape alguna, pero no se quiere dar la idea que existe una sola visión feminista, sino hay muchísimas visiones feministas, y incluso las diferentes profesionales que vendrán a dar las conferencias, no todas estamos dentro de los mismos marcos epistemológicos o políticos, y por lo tanto algunas de nuestras propuestas pueden ser incluso confrontadas. Pero justamente de este encuentro, desencuentro a veces, pero y confrontación, es de donde creemos que se pueda sacar más noticias interesantes. A ver, aquí, como os decía, en esta sesión, como es introductoria, iré comentando cosas que para algunas de vosotras ya os sonarán muchos y serán como un poco repasar, pero para intentar que tengamos todas una misma base sobre lo que es la epistemología feminista y las teorías de creación de conocimiento y la performatividad. De hecho, una de las cuestiones importantes de por qué el feminismo se ocupa de la creación del conocimiento es porque el conocimiento es performativo. O sea, cuando creamos un conocimiento, estamos creando realidades. Pensamos, por ejemplo, muy banalmente, cuando se dice que se ha descubierto el América, ¿no? Como el América antes, para la mentalidad eurocéntrica, no existía. Ha existido y ha empezado a ser parte de nuestra vida solo en el momento en que se descubrió y se nombró. Por esto todos los sujetos y las subjetividades que no existen son subjetividades que aún están excluidas de estas realidades. Y por eso es fundamental quién y cómo y qué tipo de conocimiento produce. En esto también podemos pensar a la cuestión que es como si la ciencia de alguna manera produjera unos moldes. Imaginar unos moldes de muñequitos de plástico así vacíos, ¿no? Y que nosotras tenemos que encajarnos ahí dentro. Y hay diferentes moldes normativos por los diferentes roles que podamos tener en nuestros momentos vitales. Y en algunos más o menos encajamos bien o son un poquito más grandes que nosotras y entonces, bueno, resbalamos, pero cabemos ahí dentro. En otros quedamos un poco apretadas, como en un estado de Wonder Bra, recordando a Conchi que está por aquí. O en otros no podemos completamente entrar. Y estamos en el momento en que no conseguimos entrar en ninguno de estos moldes, automáticamente somos no sujetas. Somos sujetadas, pero no sujetas. Por esto es fundamental quién y cómo produce ciencia y produce conocimiento y hacia dónde. De hecho, hoy en día la ciencia se ha vuelto casi una nueva religión. Tiene el mismo valor que tenían las religiones anteriormente. Es una productora de versiones políticas de realidad y una productora de verdad. O sea, lo que se dice hoy en día, lo que se dicen, pero esto está comprobado científicamente. Entonces ya no podemos decir que yo no me lo creo, no estoy del todo de acuerdo. No, no, es que está comprobado científicamente. Tú no puedes tener una idea diferente, no puedes opinar que es solo una parte de la realidad o es solo una interpretación. Este poder que tiene la ciencia nos marca en toda la vida. Por esto quiero presentar muy brevemente cuáles son
tres, simplificando mucho, tres de las visiones sobre el poder que se tienen desde dentro de las diferentes agencias feministas, para luego volver a la ciencia. Otra vez hago este breve excursus. Como estamos diciendo, de feminismos hay muchos, ¿no? Aquí simplificamos muchísimos en tres tipos de propuestas feministas. Los matices podrían ser muchísimos, pero vamos a ver un poco qué ven las feministas respecto a las cuestiones del poder. Desde el feminismo en la igualdad podemos ver un intento de reconocimiento de igualdad entre hombres y mujeres. Este intento de reconocimiento de igualdad no cuestiona automáticamente, no cuestiona la localización del poder. Y por lo tanto se inscribe en el mismo orden de verdad del poder, sin cuestionarlo. Desde el feminismo la diferencia, se revalorizan las especificidades femeninas. Hay una visión bastante esencialista de lo que son las realidades genéricas, aparte del reconocimiento, obviamente, de que solo tienen que existir dos géneros, pero además se esencializa cuáles tienen que ser las características de estos géneros y haciendo esto se naturaliza lo que es también la resistencia a este poder, ¿vale? Por lo tanto, parece que hay una lucha de poderes entre grupos sociales naturales, en lugar de darnos cuenta que hay construcciones que luego, sobre las cuales luego se basan estas mismas jerarquías de poder, ¿vale? Desde el feminismo posmoderno o posfeminismo, hay una propuesta de reconocimiento en las multiplicidades, la interseccionalidad. ¿Tenéis el término interseccionalidad suena? Interseccionalidad, ¿suena? Bueno, alguna sí, alguna no. Bueno, interseccionalidad sería el hecho de tener en cuenta cómo diferentes experiencias vitales, como pueden ser el género, la raza, la clase, se conyugan, se mezclan en nuestras existencias. Y por lo tanto, la teoría de la interseccionalidad es el tener en cuenta cómo estas diferentes influencias sociales conviven y viven en cada subjetividad de manera diferencial. Por lo tanto, no solo es importante tener en cuenta de qué género eres, sino que no todas las personas del mismo género tienen las mismas posibilidades, el mismo poder, las mismas características, sino que cada una de nosotras está atravesada por múltiples estratificaciones y cada una de esas estratificaciones no se suma, sino se conjunta con las otras para hacer nuevamente un conjunto único, ¿vale? Entonces, de esta manera parece que se está cuestionando cuestionando el poder de alguna manera desde el feminismo posmoderno, pero en alguna de sus vertientes una de las limitaciones que puedes tener es que la difuminación del sujeto de lucha contra el poder constituido y la fragmentación del poder y la dificultad de tener objetivos colectivos, porque si todas somos tan diferentes, tan múltiples y no nos podemos reconocer las unas en las otras, es muy difícil construir agendas colectivas. Todo este discurso que parece de otro ámbito, luego veremos cómo cuando estamos analizando la epistemología feminista, estas diferentes visiones entran también en lo que son las críticas a la ciencia oficial. Y entonces, por lo tanto, os pediría mantener un poco en la cabeza estas tres pinceladas que hemos dado para luego ver cómo se interseccionan con las visiones de la epistemología feminista.